Este viaje comienza como los de muchos otros motociclistas tapatíos, desde una gasolinera a las afueras de Guadalajara, conocida como la Gas del Burro Norteño. Esta gasolinera es un punto de partida muy común en la ciudad y se encuentra sobre la carretera que va de Guadalajara hacia Vallarta. Después de llenar el tanque y tomarnos unos cafecitos para revivir, mi nombre es Isaac Salazar y este es mi viaje a Talpa de Allende. Talpa de Allende es un pueblo mágico en la zona oeste del estado de Jalisco. Se encuentra a 3 horas y media de Guadalajara yendo por carretera. El camino cuenta con unas vistas impresionantes y está repleto de curvas, para que lo consideren en caso de que sufran de mareos. Por otra parte, el camino es perfecto para los amantes de la conducción. El asfalto es algo fracturado en algunas secciones, pero en general no está mal. Para llegar, hay que atravesar varios pueblos de la zona valles del estado de Jalisco, como es el caso de Ameca, el cual es el pueblo más grande, por así decirlo, la capital de esta parte del estado. El principal atractivo turístico de este pueblo se debe al turismo religioso, ya que en este lugar hay una virgen muy famosa que lleva el nombre del mismo pueblo. Existe una tradición de más de 200 años de antigüedad que consiste en emprender una caminata de alrededor de 117 kilómetros, pasando por montañas, veredas y ríos, desde Ameca, Jalisco, hasta el pueblo. Incluso hay gente que lo hace desde Guadalajara. El recorrido original dura 3 días aproximadamente, aunque algunos comienzan desde el pueblo Estanzuela. Desde ahí solo son 2 días de camino aproximadamente. En este recorrido hay 2 tramos que son los más pesados. El primero es el inicio con el Cerro del Obispo. Este se caracteriza por tener pendientes muy pronunciadas y alcanzar altitudes de casi 2000 metros sobre el nivel del mar. El otro tramo es el Cerro del Espinazo del Diablo, el cual, aunque no tiene pendientes tan grandes como el anterior, es más largo. Aproximadamente 6 horas es lo que dura el cruce de este cerro. El otro atractivo de este lugar se debe a su nombramiento de pueblo mágico, esto como parte de la campaña de gobierno para la conservación de los pueblos que reciben este título. Su arquitectura tradicional, sus dulces de guayaba y artesanías elaboradas con goma que sale de un árbol llamado chilte, aunque coloquialmente se le conoce como árbol de chicle. Asimismo, a tan solo unos minutos se encuentra un bosque de maple, el cual es de los pocos lugares fuera de Canadá en los que se encuentran estos arces de los que sale la miel. Regresando al camino, aquí un claro ejemplo de por qué es esencial usar las direccionales o intermitentes, ya que en esta curva un vehículo que iba a salir de la carretera simplemente desaceleró y salió, sin siquiera sacar la lengua. Por eso es importante siempre mantener distancia con el vehículo de enfrente.
Y después de unas buenas curvas, llegamos a Atenguillo. Ya de aquí nos queda 1 hora de camino aproximadamente. Este pueblo también se caracteriza por ser uno de los más grandes de la región. Al cabo de unos minutos empezamos a observar vegetación diferente, la cual corresponde a un clima más frío debido a la altitud que llegamos a alcanzar en esta sierra. Bajando algunas montañas, entramos a un valle enorme en el cual se aprecian unos claros impresionantes. Todo este tramo es pura recta. Como pueden observar, el camión que va adelante tiene una combinación de colores particular y es porque pertenece a una línea de camiones llamada ATM, que significa Autotransportes Talpa Mascota. Son muy tradicionales de esta ruta. El indicador de que ya casi llegamos es este pueblo llamado Los Jacales, en donde venden comida riquísima, como cecina, quesadillas, gorditas, etc. Así como un jocoque delicioso. Si pasan por aquí y tienen hambre, se los recomiendo al 100%. Ya para llegar, hicimos una parada técnica en una gasolinera que está en el crucero de Talpa Mascota. Aquí nos encontramos a unos compañeros bikers. Ya desde este punto comienza el ascenso a la Cruz de Romero, la cual es una capilla en la que puedes subir hasta la punta y tener una vista impresionante de todo el pueblo. Asimismo, hay un mirador con letras típicas de Pueblo Mágico. Es una parada obligada para la foto. A partir de aquí es pura bajada hasta el pueblo. Aunque no se logra apreciar en la cámara, las pendientes son muy pronunciadas, por lo que hay que tener mucho cuidado de ir frenado con motor, ya que ha habido casos de vehículos que se quedan sin frenos.
Es por esto que instalaron dos rampas de frenado en las cuales, en caso de tener que utilizarlas, solo hay que seguir la línea roja marcada en el pavimento. Aquí está la primera rampa de frenado. Tiene toneladas y toneladas de grava y tierra, y están diseñadas incluso para trailers, así que no duden en utilizarla en caso de emergencia. Como pueden ver, hay mucha neblina, y esto se debe a que suele hacer bastante frío en los meses de octubre a enero. En verano no es tanto, pero para que lo tomen en cuenta. Aquí está la segunda y última rampa de frenado. En verdad, espero que nunca la lleguen a necesitar. Ya a partir de aquí se terminan las curvas y comienza una recta hasta la entrada del pueblo, el cual nos da la bienvenida con unos hermosos arcos. En ellos están grabadas unas palabras al peregrino. Así es como se le llaman a los feligreses que van a ver a la Virgen del pueblo. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, me ayudarían mucho a compartirlo y darle like. Hasta la próxima.